what's up what's up everybody welcome back to the boxing club podcast i am yours truly big chubs alongside with my pod mate lou almighty what's up baby what's up baby what's up what's cracking, pimpin hey man nothing much just on this little exciting uh uh podcast episode we got about to get cracking oh uh, we got a little something some with them what do we got today, right? what do we got uh today we got somebody a little bit special all right um I'm going to do a lot of Spanish speaking we're today. Gonna, we're going to hit the SAP button right now. SAP, baby. SAP. Uh, we have somebody uh, that we we are big fans of here at the, fans. at the Boxing Club Podcast. Uh, ladies and gentlemen, we have Isaac Pitbull Cruz with us. Buenas tardes, Isaac. ¿Cómo está? Woo! El que tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Muy buenas. bien. Buenas tardes. Buenas tardes. No pues muchas gracias por, por uh, guardarnos un tiempecito y, y, y hablar con nosotros, que, que somos muy somos fans de usted y nos gusta cómo va su carrera y, y lo hemos perseguido ya por varios años. No muchas gracias, los agradezco y también por brindarme el espacio en su en su canal. No, claro que sí, usted no. aquí siempre va a tener um, la plataforma para cuando guste, uh, aquí están sus amigos del Boxing Club Podcast. Al cabo, nosotros hemos no, en, eh, hemos uh, tenido entrevistas con, con peleadores allá de México. No, muchas gracias, y pues igual aquí de Puerto de isaga el Piblu Cruz, van a tener las puertas abiertas cuando guste Ah, muchas gracias, muchas gracias. Se, se, se le agradece mucho, eh, de veras. No, al contrario, igualmente se les agradece mucho aquí que andan en el pendiente de mi carrera y pues que, que, sigan, que sigan cada pelea de mí. No, no sí. claro que sí. Yeah, he just says that uh, he's very thankful um, for us, you know, having, having us as fans and having us follow his career um, as he continues to grow and we continue to follow him. Yeah, but we talked about him on a couple of episodes early on. Uh, I'm going gonna, I'm gonna to probably post him up in the bio, but, um, man... I, I'm just lost for words, man, because I'm so excited. Who is this guy <laughs> fighting in December, bro? Who is this guy fighting? Isak. ¿Qué sí, diablos? A ver, a ver, cuéntenes, a ver, díganos, uh, se se anunció la pelea hace las hace en esta semana, ¿no? El lunes se, se me hace que anunciaron la la pelea que va a tener en diciembre. Eh, sí, uh, se acaba de anunciar esta semana, el día miércoles por la tarde, me parece que fue la anuncio oficial. Oh, so Tuesday was, it was announced Tuesday that he's officially fighting Gervonta Tank, Tank Davis. Davis. Y cómo se siente? Pues muy motivado más que eso, porque es una gran oportunidad que no voy a, desap no voy a desaprovechar. He says that he's uh, he's very excited. He's humbled and uh, he's he's very uh, happy for the opportunity, yeah. to he, the chance to get to fight Tank Davis. And he's going to take it as serious as possible to to get in combat with. Uh... Tank Davis. Hey, I hope we're not going to start translating like that dude on HBO Because he sucks No, I know <laughs> A oh. ver, a, antes que, que sigamos Con, con la pelea que, que va a tener Con el Gervonta y Tank Davis um, Háblenos un poquito más de usted no, la, la plataforma de nosotros Nosotros queremos conocer al, al peleador detrás de las puertas O sea De, de, dónde, es, de, dónde, de dónde viene Cómo fue de niño O sea, uh, platíquenos un poquito de usted para, para más o menos que nuestra audiencia se, lo vaya conociendo. Sí, claro, pues Isaac El Pies Blue Cruz creció aquí, o más bien ha crecido aquí en la Ciudad de México, al sur de la capital. Y bueno, pues empezó a entrenar a una edad de, de seis años. Y bueno, hizo una pelea amateur de 85 peleas, eh, 75 ganadas, 10 perdidas y bueno también eh, ganó campeonatos nacionales regionales estatales de aquí de la ciudad bueno de aquí de México y pues a la edad de 17 años debutó como profesional hizo llevó pues 22 peleas ganadas una perdida y un empate con quien nocauts. y pues bueno ahorita gracias a Dios de todos los triunfos estamos clasificados número 2 del mundo de la de la IBF y número 6 de la WBA Eh, number 10 in the wbo and number 15 in the wbc wow wow so, so he's ranked number 2 in the ibf number 10 in wbo number 15 in wbc <laughs> so this this guy's no joke and if, if you guys remember this is the dude that knocked out diego maldonado in the first round annihilated him that and was a beautiful that fight. that was a way. fucking awesome fight <laughs> so this is the guy and uh, Tank Davis himself, he just released a statement saying uh, he respects Pitbull Cruz for stepping up and taking the fight on such short notice, and and uh, you know he's still he's still gonna. I think the statement says something. He's still looking for a, to put on a, a show knockout. against him, but yeah. Pitbull Cruz comes to fight. He's yeah, a he's not a slouch. He's he a not a slouch at all, whatsoever. He's uh, 80, 85 amateur fights. Yeah, seventy three wins, wins fifty knockouts. Yeah, in the amateurs. So y like como un like 70% knockout ratio, ¿verdad? Right yeah. Now. yeah. So, ¿Y, y cómo, en el, cómo, cómo le fue en el Distrito Federal, o sea, ya de, de morrito, ya creciendo, uh, por qué escogió el, de, el deporte del boxeo? Bueno, eh, pues yo, yo vengo de una, ya de una dinastía. Eh, mi abuelo fue el que inició de, en esto. Es, mi abuelo Guillermo Cruz, uno de los pocos que... Que puedo decir y orgullosamente que fue el que le ganó a Pipino Cuevas cuando estaba oh, yeah. pues en pleno apogeo Pipino Cuevas. Luego, uh -huh. pues mis dos tíos: Eduardo Cruz, eh, mi tío Memo Cruz Jr., y mi papá, que también le peleó a muchos grandes peleadores como yo John Molina, Iván Robinson, entre otros. Y pues la tercera generación, que es mi hermano Diego el Demoledor Cruz y un servidor. Wow! Damn. So he, he he comes from a pedigree, a pedigree of boxing. This is not just him. You know, his whole family is 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 been in the sport for years and fought big names like Pepino Cuevas and and just to name a few. of This so he he's got uncles and his his uh, his uh, grandpa, his grandpa, his grandpa, yeah. his uncles, and he's got a, uh, brothers in the sport as well. That's interesting. That's something I actually didn't know. That's crazy, right? Yeah. He um. <clears throat> Y ya, de, pues, a, 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 cuántos, ¿a los cuántos años empezó? A los seis. A los seis años. Yeah, he Christ. started at six oh, years old, bro. <laughs> Ay. Y, y es cuando... A, a los 16 es cuando se fue profesional, ¿verdad? A los 17. Oh, a los 17. So, uh, he turned 17. Perfect. Y por qué, por, ¿por qué en México o sea lo, los peleadores se van a la se, se pueden hacer profesional a los 15, no sí pues muchos ahora sí que, que a corta edad empiezan a, a correr el terreno profesional porque desgraciadamente pues nuestros gobernadores de, de antes fueron muy corruptos desde la cabeza grande hasta pues sí, sí. hasta los pies ¿no? entonces pues si uno no aportaba dinero o no se metía con dinero pues no no lo recibían oh wow so the reason why he's, he started at a young age you know because you know mexico was, it was really hard growing up and a lot of corrupt government from the top from to the, the top to the bottom and everybody knows that's what no that secret. Means, yeah, that's you no know, secret yeah yeah but um <clears throat> Ya empezó a pelear, ¿verdad? A, a los 17 años. Y, y fue... Sí, ya como profesional. Y, y luego su primera pelea fue Victoria. Y la segunda. Eh, y la tercera. Sí, de hecho, eh, pues mi, mi debut fue el 15 de, de marzo de 2015, ¿no? 2000, como 2015, 2016. Lo noqueé y bueno, pues, hice eh, seis peleas ganándolas la séptima pues vino pues el tropezón de pues de todo boxeador perdimos una mal noche me eh, agarraron disque con la empresa en aquel entonces digo disque porque nunca tuve el, apo el apoyo de ella y bueno con pues, quién no quién fue con promociones del pueblo ah oh, promociones mm. del pueblo oh okay, I, I heard okay. Of them. yeah 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 And, uh, um, It was a decision, right? yes, it was a decision. You remember that? Yeah, I do remember that. Wow. So he, right now, basically, what he's telling us is that you know he his first his first five wins, um, then his seventh one. His sixth right? one. His sixth, his sixth one. was was a loss and it was a, a decision. He had a lot of uh, he was a basically it was a kind of a home cooked meal. It was a bad night for him, but um, outside of that, he's been putting on shows. pero porque su promoción de compañía su promoción de was was not backing him yeah so, so you, didn't you didn't have know, a lot of support kind of like what they did to Matias, Matias yeah. yeah for sure y yo yo le quiero preguntar porque me acuerdo um, no su última pelea pero la cuando peleó con el argentino José Matías Romero se acuerda lo lo vi mm -hmm. que se estaba lo, lo vi que se estaba frustrando en el ring porque porque el, el muchacho nomás se, se la pasaba corriendo. Pero en todos modos pudo salir, pudo sacar la victoria. ¿Qué, qué, es lo, a, ¿Qué es lo que aprendió de esa pelea? No, pues fue una enseñanza muy grande. Eh, en primer punto yo mi preparación le hice para, para un hombre que, que nunca existió. En realidad en la vida real sí existe, pero aquí dentro de, de esa pelea no existió porque a mí me habían dicho un hombre que era John Fernández. Entonces, pues John Fernández, yo tenía la preparación y hice la preparación para él. Él era todo lo contrario a Matías Romero, él era un peleador más parado, ah. eh, con menos movimiento de pies. Ah. Entonces, a mí, 10 días antes de la pelea, me avisan. Yo prácticamente tuve solamente tres días en el entrenamiento mm. para poder estudiar a Mateo Romero Lo cual pues fue pues una preparación casi nula, que no que no hicimos al 100% porque pues el estilo de Mateo Romero era totalmente diferente. Mm. Y bueno, pues gracias a Dios aún así le dimos le dimos ga este, batalla los dos rounds. De ahí no? See, so I, I asked him because he he had fought uh, Jose Jose, Jose Matias Romero um in, in May last year, yeah. or this year actually. Yeah, and he was a crafty and, fighter. And uh, he, he was crafty, he was he he was more he had a lot more footwork, Big came mover. in uh pop pop some shots, mm -hmm. step out and just, you know. Uh, compared to what he was supposed to fight. So he prepared himself for, for another fighter. For a different fighter and ten days ten days prior to to the fight, he was announced that he was in the fight with someone game. else. Yeah. So so, so he technically had just a, three, like three, three days. days to prepare a strategy for this guy and, you know, do his due diligence so he he did what he had to do and and still pulled off a victory and just to show that, you know, he's not just a brawler, he he can box and, and he can he's box. got stamina for the 12 rounds. That's right. Esa fue la, la primera pelea que, que se fue a los 12 rounds, ¿no, verdad? Eh, sí, esa fue mi primera pelea a los 12 rounds. Porque casi la mayoría de sus peleas fueron puro nocaut, ¿verdad? Eh, sí, igual la de Diego Magdalena iba a 12, pero terminó en el primero. ¿Y, ¿Y cómo se sintió después de de después de ese primer round? ¿Es, es lo no, que esperaban? Pues, sí, porque nosotros por eso nos preparamos o a... Sea, no trabajamos para, fuerzas que sea, el knockout. Trabajamos para ganar round por round. y en el round que sea, pues estamos trabajando para buscar el knockout y si llega en el primero, pues qué mejor. Yeah. Sí, ¿verdad? para que vaya a descansar y, y a comer. <risa> <risa> sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo se prepara usted para, para sus peleas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene sus tradiciones o qué es, tiene su, sus cosas especiales como, ¿cómo se dice? ¿Like rituals? ¿Los rituales? I have no, idea. Eh, no, yo no hago ningún tipo de, de rituales ni, ni tipo de eso. Yo nada más este pues me, me enfoco a, a Dios. a... I asked him if he if he has like any you know special like rituals or I don't know if it's even rituals. It's, right? I, I think you're, you're talking about religion, bro. No, not religion. Not yeah, religion. rituals is like a religion. It, you're talking did about I say that you're, sure? yeah, yeah. My <laughs> bad. If he's praying or something, that's why you talking about God. Oh, shit. Uh, you're talking about like if he's got any uh, type of. Uh, I know the word you're talking about. I'm having a I brain fart. Dude, too. I'm having a brain fart, bro. This guy. <laughs> <laughs> This guy. Pero hey, people, con esta pelea con el Tank, una una cosa que yo veo es que Tank no 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 que se deja, pero a Tank se se deja tocar y con poder como el tuyo, yo yo estoy pensando que que un, unos toques así que le das tú, si, lo, si de veras lo puedes, uh, how you say hurt him? Ah, uh, well, uh, pues, sí, puedes lastimar. Pues él lo, lo acaba de decir hace un par de días atrás, ¿no? Que, que me respeta, yo también lo respeto. Claro. Y le agradezco, pues, pues la oportunidad, ¿no? De Que me está brindando de, de poderle pelear a uno de los mejores 135 libras. Y bueno, él dice que va a buscar el nocao. Yo no estoy manco, yo no estoy cojo, pero yo te, también, también me estoy preparando para eso. <laughs> eso sí. Con todo, man. porque sí, como, como como habíamos dicho, igual que iba a pelear con el Rolly Romeo, estaba diciendo lo mismo, que, que si miras las peleas de tank, él se deja tocar. No sé si agrede pero sí se, sí, sí, lo de, sí se deja tocar un poco y con el poder que, que tienes tú, uf, imagínate. Sí, nosotros no nos estamos confiando, nosotros estamos trabajando en el campamento inteligente sobre sus golpes, sobre sus, sus defectos. Sí. Pues qué bueno, man. Pues ahí, ahí estamos, hay, hay todo el apoyo aquí, man, con el uh, Boxing Club Podcast. No, sí. ¿Y oh, uh, to, todo ¿sí? su campamento va a ser en México o va a venir acá? Porque la pelea toda es en Los Ángeles, ¿verdad? Eh, sí, todo mi campamento va a ser aquí en la Ciudad de México, pero me parece que el próximo 20, 25 de en noviembre estaremos volando para allá, para Los Ángeles. ¿Y, y dónde se va dónde van a entrenar acá en Los Ángeles no sabe todavía este no no todavía no tenemos Tengu's. bien definido dónde vamos a entrenar Tengus mm. yeah. porque acá mi mi compa Lu tiene unos amigos de sí, sus amigos de Tengus en, en el gym de Jogusen. Ah ok. sí conoces? muchas gracias sí no 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 he escuchado de ellos oh, Ok, pues Iré, pues ojalá, ojalá cuando, cuando vea si tiene chance pues, pa, para ir y, y conocerlo, si, si, si tiene chance, ¿verdad? porque aquí estamos nosotros sí, en Los gracias. Ángeles. Bueno, no estamos en Los Ángeles, pero estamos a, a las orillas de Los Ángeles. Ah, ok, ok, sí, muchas gracias y pues será un gusto conocerlos. Y, y a ver, cuénteme un poquito más de usted. ¿Tien, tiene, Está casado, tiene sus hijos, um, está solterón. <laughs> No, pues gracias a Dios ya, ya formamos una, una bonita familia. Tengo a mi esposa que me está apoyando en todo momento y pues a mi pequeño de cuatro años. Oye, oh, no, qué bueno. ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que le da motivación? ¿Eso, su hijo, su, su familia? ¿qué es, ¿Qué es lo que lo motiva? Porque cuando, cuando usted se, pie, se mete en el ring, o sea, se convierte en, en un azteca, la neta. Es, se ve como prende un switch y, y no lo apaga. Pepo eh, sí pues ellos son mi, son mi motivación, yo antes de que pues de que suba hablo con ellos, pues ellos me, me dan la bendición y pues me motivan... ¿no? y ya una vez estando arriba del ritmo me enfoco, me enfoco en, en un solo objetivo y en una sola persona que es el rival, ¿no? sí no pues sí que bueno y de todas las peleas que, que usted ha tenido, ¿cuál es la que más, más le como dije Ay, aquí sí me, sí, sí me sentí bien, sí me, me sentí como fuerte, poderoso y, y me gustó cómo triunfé la, la pelea, ¿Cuál, cuál de esas fue sus favoritas? No, pues han sido varias, ahora sí que pues yo en mi carrera nunca he tenido ni un flan, ni un bulto, ni nada. Entonces, pues han sido varias. Ahora sí que entre las más destacadas han sido contra Daniel Evangelista, que le gané en el tercer round. Eh, contra Josecito Félix Jr., que me llevaban de carne de cañón para que él levantara. Mm. Y pues, no se, se les sé? hizo. Sí, pues yo siempre he peleado en 135. Y pues. Venía de una pelea pactada de 130, 132 libras, por ahí más o menos. Y a los 20 días me decían que, que iba a volver a pelear, según el peso ligero. Y a la manera ahora fue un peso súper ligero. Y aún así también lo terminé noqueando en el tercer round. Y pues con Diego Magdaleno también. Venía él fuerte, no era cualquier peleador. Y vi no. la sorpresa en el primero. Y pues ahorita... La que tenemos en puerta con Tank Davis lo, lo que yo he notado Tuyo Es algo diferente en cada pelea O sea, porque yo Yo, yo sí soy un fanático tuyo ¿no? No, no, no creas que nomás te estoy diciendo Pero ya Ya había hablado contigo antes verdad Antes de, de hoy y, y en esta semana Después cuando peleaste con Con el Matías Romero pero mi primera la, la primera vez que, que yo te vi es cuando con este cómo se llama este what, what's his name bro? Maldonado ya yeah. cuando, cuando peleó con, con el Maldonado desde entonces me, me sorprendió mucho y me gustó mucha acción bastante me, sí, acción me, me gustó cómo pelea usted o sea, pero bien controlado no no así con, con agresión pero, pero con, controladamente y, y, no, muchas gracias. y lo que yo veo en, en cada pelea después de esa, sigue mejorando, y mejorando, y mejorando. Sí, no, no lo va a mentir, pero cuando palió con el, con el Matías Romero, yo pensé que, que no se la iban a dar, porque el vato estaba corriendo mucho. Y, y se vio que se estaba frustrando, pero, pero lo. <laughs> lo agarró uh -huh. y ya cuando lo agarró ya no lo quiso soltar yeah. y, y por eso es que le, le pregunto de esa pelea que qué es lo que, que aprendió porque usted no estaba acostumbrado a, a corretear a los peleadores ¿eh? Sí no pues todos mis peleadores habían sido más parados y pues ahí en esa pelea aprendimos mucho más que todas las demás y, y no, sí, me, me gusta mucho su estilo, su estilo me gusta ver mucho. Um, y, y estoy bien emocionado para su, para su pelea con el Gervante y St. Davis. Uh -huh. y, no, es, muchas gracias. Y yo sé que, que no va a ser fácil ni, ni para usted ni para él. Y se, se van a dar sus, sus, buenos, sus buenas tiradas, la neta. Y yo. Sí, ahora pues, sí que tú lo estamos preparando también. Y... Como lo he dicho, el público va a ser el ganador de, de disfrutar oh, y claro. apreciar esa pelea. Yo yo digo yo digo que va a ser la pelea del año. A par, pues a par, sí, para eso nos estamos preparando para que quede marcada entre las grandes guerras a nivel mundial. la mera verdad yo, yo digo yo digo que va a ser más emocionante que la de Canelo y, y el el plan. ¿A quién le va a quién le va de la pelea del, el, el sábado mañana? Pues no le veo ni un 15% de posibilidad que gane Plant, ¿no? ahora sí que Canelo lo, lo va lo va a noquear. Y, sí. Y pues yo creo que ya es algo algo ya más personal entre ellos, ¿no? Sí. No Sí. He says that no uh, uh, he doesn't give Caleb Plant And more than 15% more than 15% chance. a chance to win but that uh, Canelo's gonna knock him out. Yo no creo que lo vaya a noquear, uh, pero yo creo que se va a ir a la distancia y Canelo la, la va a ganar en las, en las en las tarjetas. ¿Cómo ve? Estoy mal? Pues no creo que se vaya la, a la a a las tarjetas. No. Eh, oh. la, Oh, shit. So he's saying that uh, Plant's not gonna fight his fight. Plant is gonna fight. He's gonna Canelo's want to trade. He's gonna want to trade, and then that's where Canelo's gonna counter him and uppercut his ass. Uh, what is it? The overhand and the uppercut? Yeah, he's got a nasty, oh man, nasty counter and uppercut. Cool. Bueno, uh, Isaac, pues. Uh, fue, fue algo de repente, um, ya sé que es una entrevista media cortita, pero me gustaría sentarme con usted algún día y, y, y tener un, una entrevista un poquito más larga. Ya sé que esto fue ya de último minuto, pero, me, pero le agradezco su tiempo, le agradezco por darme la oportunidad de, de llamarle y, y tener esta entrevista con usted. Uh, aquí tiene la plataforma cuando guste. Uh, somos fans muy grandes suyos uh -huh. y uh, cuando guste, aquí estamos. Cuando esté en California o en Las Vegas, si está en Las Vegas, nosotros vamos y eh, eh, vamos y lo, lo apoyamos a, allá en Las Vegas también. Uh, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Les agradezco que estén pendientes de mi carrera, que sigan pues lo, mis peleas y pues agradeciéndoles que me brindaron un espacio ahí en su canal para sus fanáticos y muchas gracias Dios bendiga no, uh, muchas gracias y, y cuando, cuando venga a Los Ángeles um, mándeme un mensaje y, y, y vamos a, a verlo y si quiere pues le, lo, lo, lo grabamos ahí si quiere un ratillo y para, para ir a apoyarlo también en su pelea no, oh, muchas gracias, claro que sí cuente con él y y pues estamos en contacto por Instagram o por WhatsApp. exacto. Uh, buena suerte, que Dios me lo bendiga. Y, y tiene todo el apoyo de acá de nosotros del Boxing Club acá eh? Muchas gracias, muchas gracias, los agradezco. Ok, Pitbull, gracias. Andale, pues gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Right. Ladies and gentlemen, that was Isaac Pitbull Cruz. Isaac Pitbull Cruz getting ready for Tank Davis. That shit's Dang. crazy, bro. Sorry if I forgot to uh, translate a whole lot of shit. It's yeah. because I was nervous and <laughs> bro, this like, like I dude, I, How long have we been watching this dude fight, dog? Yeah, for a minute. You, you know did. I mean? you, you did stumble a few times, and if my Spanish was better, I would have intervened. But I didn't even know what to ask. <laughs> bro, I didn't like even badass. know you spoke Spanish, dog. Bro, you saw that Argentine <laughs> Spanish, homie? Jeez, I was like, Jeez. shit, this guy ain't Mexican. He got green eyes. Yeah, bro, I'm, I'm a hybrid, homie. But, Damn, uh, that was badass! Yeah, bro. I, um, you know, he reached out. Uh, I, he was supposed to jump on after the ago. Matias Romero yeah. fight. Yeah, yeah, yeah. I remember. And then uh, he he hopped on the Vargas fight right away. So he jumped in training camp. So he was like, "We'll just do it another late at a later date." I remember. So um. And lo and behold, man, he he gets a couple fights, and now he's fighting freaking Tank Davis, bro. That's fucking crazy, Tank bro. Davis, hey, it, this dude, this dude, the. Pit,